Benvinguts a la qüestió. Vostès tots saben que ben aviat, en concret el 25 de maig, tindrem eleccions al Parlament Europeu, aquí a l'Estat espanyol es votarà, a veure qui ens representaran allà, tot això és fantàstic, meravellós, però alhora jo també faria la següent pregunta amb una enquesta als ciutadans d'aquest estat, de preguntar, escolti, quins avantatges o què fa realment per nosaltres la Unió Europea, el Parlament Europeu, realment què van a fer, quin tipus de feina, què ens aporta? Jo estic convençut, perquè a més vostès ja em comencen a conèixer, que sóc dels que les deixo anar així, que la gent, quan els hi preguntarem, sols saben dues coses. Que bé, no fa falta que tenir passaport per circular per Europa i, a més, és que ja pràcticament ni amb el carnet d'identitat, no em facin cas, que és obligat sempre portar el carnet d'identitat, el famós DNI, a sobre, però és que ja no me'l fan ni ensenyar, vull dir, circulem lliurement, i el mateix, bueno, doncs si jo compro alguna cosa a Alemanya, França, Itàlia, doncs puc entrar-ho tranquil·lament, ja no és aquella por de veure si m'enganxen, a veure si m'he passat gastant, no, 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 podem gastar el que vulguem en un lloc o l'altre i, per tant, aquell IVA ja no l'hem de tornar a pagar. Pot ser que algun altre impost, com passa amb els cotxes, i que ens trobem, que vens aquí, has comprat un cotxe a Alemanya, vens aquí, l'IVA no l'hauràs de pagar, però hauràs de pagar algun altre impost, però si diguéssim, no, escolti, això està molt bé, digui'm un tercer avantatge o una tercera cosa que ens aporta el fet de tenir una Unió Europea, és a dir, fora les fronteres, tot això. Però al Parlament jo crec que la gent no té massa clar qui governa, perquè en el fons hi ha una gran coalició de PP, PSOE, que ho decideix pràcticament tot, no? En les grans coses, per descomptat, eh? Si tenim per les grans coses president de la Comissió del Parlament i pressupost, tot això està votat conjuntament. I els ministres, i si no, i José María, si tu saps, m'ho expliques tu, eh? Els ministres i els comissaris, això, com s'escullen, com es nomenen? M'ho expliques tu? Si m'equivoco, em corregiran, que tenen molta més experiència que jo, però els membres de la comissió, cada estat de la comissió nombra un. I és a dir, això també em serveix si em dones la paraula allà. I tant, tira milles, no, però has volgut preguntar això per jo. No, ja, era una broma. Simplemente para comenzar con lo que yo quería decir. Yo creo que todos los que hemos hablado hasta ahora estamos de acuerdo en que Europa es muy importante para los ciudadanos catalanes y para los ciudadanos españoles y para los ciudadanos de cualquier estado de la Unión Europea, que por tanto... Me ha gustado el detalle, ¿eh? Els has separat els catalans dels espanyols, ¿eh? No, pero... Sí. Y a los madrileños de los murcianos sí. También. Digues, sí. Home, algo de broma hem de fer, que avui s'acaba un mes, tu, no, vinga. Es muy importante, es importante participar de estas elecciones europeas porque tienen mucha influencia en la vida de los ciudadanos, como todos hemos reconocido, a pesar de nuestras evidentes diferencias ideológicas. Por empezar con una cuestión que tú has citado, has dicho, oye, la gente solo conoce, o en su mayor parte conoce, lo que representa Europa por este derecho a la libre circulación de las personas y de las mercancías, que esto, pues ha dicho el representante Gerard de Esquerra, pues bueno, es algo más anecdótico. Yo considero que eso, que es poco dentro de todo lo que influye en la Unión Europea, no es nada anecdótico. Sí, que eran anécdotas de entrada. Bueno, pues anécdotas dentro de la Constitución Europea. Creo que no es. Yo creo sinceramente que no es una anécdota. Creo que es poco dentro de lo que supone Europa, pero no es una anécdota, sino que se lo digan a la cantidad de jóvenes que, por desgracia, se han tenido que ir a otros países de la Unión Europea y que la existencia de este mecanismo les ha facilitado al menos ese trance dentro de lo doloroso que es de tener que salir de tu país para encontrar trabajo en un momento de crisis y sin tener que pedir permisos de residencia, hacer trámites inmigratorios, etcétera. Eso yo creo que es un primer paso de la unión más importante, que es la política y la ciudadana. En cualquier caso, perdona, déjame acabar porque estamos en un formato de que todos hablas. Luego, si quieres, después te apuntas y después le contestas. Después, otros derechos que yo sí que consideraría más. Ninguno lo consideraría anecdótico, pero sí quizás de menor entidad, como el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, el derecho de acudir al defensor del pueblo europeo, que eso sí que son prácticamente desconocidos al 100% por parte de la ciudadanía, pero que están ahí. Se ha referido también Fernando a la importancia que tienen algunas decisiones de los órganos judiciales de la Unión Europea, como el Tribunal Superior de Justicia
de las comunidades europeas en el caso del céntimo sanitario, pero no solo en este, hay muchos, muchos aspectos en los que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado asuntos que han influido muy directamente en la vida de los ciudadanos. Hace un año, y ayer discutimos en el Parlamento sobre esto, se dictó una sentencia sobre el IVA sanitario que, afectó en este caso en negativo a la vida de los ciudadanos. Hay otra labor de las instituciones de la Unión Europea que es, digamos, muy oculta en el día a día de los ciudadanos, pero que afecta 100% directamente, y es la armonización de la legislación de los Estados en muchísimas materias. Se ha referido Ernest a temas económicos, pensiones, consumo sobre todo. En materia de consumo hay una grandísima armonización en legislaciones europeas. Otro aspecto muy importante y que, de hecho, yo diría que durante los primeros años de la pertenencia de España a la Unión Europea ha sido muy beneficioso para el Estado como entidad administrativa y, por tanto, para sus ciudadanos, que es la existencia de unos fondos de desarrollo de la Unión Europea, que se ha invertido mucho por parte de la Unión Europea para poner a España al nivel de infraestructuras y servicios equiparable o asimilable al resto de países de la Unión Europea. Es decir, hay muchas, muchas, muchas cosas que influyen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esto no lo conocen los ciudadanos y es, desde luego, muy triste que no lo conozcan. Pero hay que preguntarse por qué no lo conocen. ¿Por qué? Porque, por un lado, las instituciones comunitarias, entiendo yo, que no están haciendo toda la labor que debieran para darse a conocer todo lo que hacen. Yo, por ejemplo, valoro mucho que aquí en Barcelona hay una representación de la Comisión que creo que, al menos desde el punto de vista de las instituciones parlamentarias, sí que viene a informarnos mucho, pero creo que debería hacer más de cara a la ciudadanía y, sobre todo, de las instituciones nacionales y estatales. Es decir, tendrían que decirnos a los ciudadanos cuán importante es Europa, porque no nos lo dicen. Y luego la gente desconfía, y esto creo que es lo más importante, y algunos lo han apuntado, porque las instituciones europeas, a nuestro juicio, adolecen de un defecto gravísimo, que es la falta de representatividad directa de los ciudadanos en las mismas. Vamos a votar al Parlamento Europeo, donde sí que puede decirse que hay una representatividad, lo que podemos entender directa, aunque es por listas cerradas, hoy por hoy en España, ¿qué sucede? Que el Parlamento Europeo, como Cámara de Representación de los Ciudadanos, tiene unas facultades limitadas, en todo caso no tiene nada que ver con las de un Parlamento legislativo de un Estado, como el nuestro, donde se pueden publicar leyes, tiene unas facultades limitadas, y la Comisión, que es el verdadero gobierno de la Unión Europea, el presidente de la Comisión no lo eligen los ciudadanos. Los comisarios, que vendrían a ser los ministros, no lo eligen los ciudadanos. Esto es una falta de representatividad de los ciudadanos. ¿Cómo pretendemos que los ciudadanos confíen en eso si no participan en eso? Nuestro modelo, y ahora ya aquí hablo del modelo que proponemos nosotros, es que el presidente de la Comisión sea elegido en votación directa por los ciudadanos europeos, que haya un verdadero presidente de la Unión Europea que pueda elegir a su equipo de comisarios como en cualquier Estado sucede. Que esto derive, que esa unión que hoy por hoy es más económica que política, con estas medidas derive en una verdadera unión política, por lo tanto más cercana al ciudadano, y que acabe en lo que a nuestro juicio debería culminar la Unión Europea, que son unos verdaderos Estados Unidos de Europa, donde los Estados cedan su soberanía. Porque, y ahora ya para acabar mi intervención, diré lo que Jean Monnet, que como muchos, que como todos los que aquí están presentes, se le considera uno de los padres de la idea de la Unión Europea, decía que no habrá paz en Europa si los Estados se reconstruyen sobre la base de las soberanías nacionales. Es decir, nosotros creemos en la construcción de unos Estados Unidos de Europa desde la base de la ciudadanía, no desde los Estados, y con políticas dirigidas a los ciudadanos y no a los Estados.
a veure, nosaltres ja hi érem, som fundadors del Partit Popular Europeu, i clar, hostes vingueren, cada casa ens tragueren, home, costa una miqueta, no? Estem uns quants, hi ha sensibilitats diferents dins de, del Partit Popular Europeu i dins del, del Grup Popular, i per tant nosaltres intentem aportar una sensibilitat terriblement diferent a la del Partit Popular Espanyol. Però també és veritat que hi ha una dimensió, jo crec, que hem d'anar a Brussel·les a explicar què està passant a Catalunya, explicar que volem fer un referèndum, que tenim dret a decidir. Jo crec que també en aquestes eleccions haurem de parlar una mica d'això i sobretot anar al Parlament. Hi haurà temps? Hi haurà temps? És a dir, amb les eleccions del 25, home, el 25 de maig, jo, 9 de novembre... Jo crec que hem de fer les dues coses. És a dir, no crec que fora bo no parlar de com defensarem el dret a decidir Europa, jo crec que això no seria positiu, però tampoc seria bo que només parléssim d'això. Em volia rebatre abans, perquè comentava, no?, el company de Ciutadans sobre si l'han anecdòtic o no, i explicar-ho bé, no? És a dir, a mi que els estudiants hagin de marxar a Berlín, a Londres, on sigui, a guanyar-se la vida i que en comptes d'ensenyar el passaport ho puguin fer amb el DNI, ho trobo anecdòtic en comparació a les polítiques que els han obligat a marxar a Londres, a Berlín o a fora a guanyar-se la vida. 50% de les polítiques socials que es fa al món, 50% de polítiques socials, són polítiques que es fan a la Unió Europea. El 50% de la política social que es fa al món. I és que la Unió Europea, d'alguna manera, tot i que després veurem com no del tot, però ha restat fidel als seus fundadors. Jo crec que hi ha una cosa positiva i que també ens aniria bé de cara aquí a casa a Catalunya, i és que hi ha molt consens, es treballa molt el consens, però es diuen mitges veritats, és a dir, no només entre populars i socialistes, és a dir, pot haver-hi un acord pel que fa al tema de presidències del Parlament Europeu, això és un fet, això és veritat. Ara, els informes que van al Parlament Europeu, després s'intenta comptar amb el màxim de suport socialistes, popular, part dels liberals, els verds també. José María. Y después Joan. Ahora mismo se ha escenificado otra vez la clásica discusión entre rojos, azules, verdes, de colorines, austeridad, crecimiento, inversión, etcétera. Yo creo que, sinceramente, en mi opinión, los ciudadanos ya estas discusiones de rojos contra azules ya no les interesan. Y cuando se habla de austeridad versus crecimiento, pues yo creo que no hay que decir, no, yo soy partidario de las políticas de austeridad, no, yo soy partidario de las políticas de crecimiento, porque es que yo creo que cualquier ciudadano normal de la calle, que maneja un presupuesto también en su casa, sabe que ni es buena la austeridad por principio y aplicada al 100%, ni el darle a la manivela y sacar y sacar y sacar. Es decir, que las políticas seguramente más efectivas será aplicar la austeridad allá donde se estaba haciendo un gasto improductivo, porque es evidente, y eso se ha criticado mucho en España, que ha habido gasto improductivo, y si no nos vamos dando vueltas por todos los aeropuertos españoles que están sin aviones, o por las estaciones de tren sin pasajeros, y es evidente que también ha habido políticas de austeridad que lo que han es agravado los problemas, como por ejemplo la restricción de las ayudas a los parados de larga duración o a los parados mayores de 55 años, etcétera, que deja a un sector de la población que está en una situación muy comprometida, les deja absolutamente desprotegidos. Es decir, perdóname Fernando, se trata de que no es la pelea entre rojos y azules, austeridad versus crecimiento. Creo que es, sinceramente, el sentido común. El sentit comú. L'equilibri, això és la gràcia de la gestió. Gonzalo, ahora los de Ciutadans será muy interesante porque ellos pues tendrán... ellos son el partido de los colorines. Avui el Fernando està repartint per tot arreu. Se van poniendo la camiseta dependiendo de con quién estén y con todo el cariño. Pero ahora lo interesante es que tendrán que decidir con quién están. Ahí en el Parlamento Europeo, si estáis. ¿Qué es? ¿Con qué grupos? ¿En qué estarán? ¿Con el grupo socialista? ¿Con el grupo popular? ¿O con el grupo de Convergencia? Que no es obligatorio adscribirse. Aquí hay unos señores que son muy expertos en el Parlamento Europeo y te digo que no es obligatorio adscribirse. En cualquier caso, como... Si no tienes grupo, muy difícil. Ya, lo sé, pero en cualquier caso...
Por lo que se ve, no lo sé, pero en cualquier caso, por lo que se ve dentro de los grupos, bueno, por lo que se ve y por lo que yo sé, dentro de los grupos conviven sensibilidades muy, muy, muy diferentes. Y aquí tenemos dos personas que a nivel europeo están en el mismo grupo y, evidentemente, no comparten prácticamente nada en determinadas políticas.